quítense aquí. La base me... Compadre, ese servicio es mío. No, compadre. La base me asignó este servicio a mí aquí, este hotel. Ay, compadre, están bajando dos angelitos. Parece que el cielo está allá arriba, compadre. ¿Usted es el taxi? No, yo soy el taxista. El taxi está allá afuera. Usted me está mirando cara de bomba, pero capota a mí. ¿Qué cafre? Yo soy el taxi, yo. Ah, pero nos vamos con él. Sí. Pero, ¿y su bulto? Andamos con ellos. Ay, vámonos. Venga, que mi taxi está por aquí. Andamos con ellos. Sí, yo soy un taxi. ¡Miren las luces! ¡Miren el radiador! Ciudad de Santo Domingo. Venga, voy a hacer su guía turístico. Esto por aquí es el área donde se hace ejercicio, mucho ejercicio. Desde por la mañana hasta la tarde. Esto se llena de ejercicio. Hay un tipo que se pone con una música allí. Ahí yo hago 45 minutos de ejercicio para ponerme en forma cuando voy a taxiar. Soy el mejor taxista de aquí. Oh, déjeme presentarle la Kim Kardashian. Esa es donde yo hago casi 7 horas de ejercicio para ponerme así como estoy en forma. Déjenme mostrarle, chequen, check it out, porque también yo hablo inglés, check it out. Mírenlo ahí, así. Ahora le voy a dar el estilo Chayanne. Chayanne copió de mí. Ahí, miren, el estilo Chayanne. Ahí. ¡Ay, me robaron la cartera! ¡Un ladrón! ¡Me robaron la cartera! ¡Un ladrón! ¡No te apures, yo lo agarro! ¡Acá, muévete! Sí, pero espérate, yo lo agarro a mi estilo. ¿Pero cómo? Tú aquí, él allá, ¡muévete! ¡Detente! ¡Wow! ¡El compadre lo agarró! ¡Que me suelte! ¡Cállate, para no darte más golpes que lo que te di allá afuera! Señorita. ¡Ay, gracias! ¡Qué impresionante! Compadre, pero usted es un karateca, mire. ¿Usted agarró el alorón? Chucuchan, yo aprendí con él. ¿Con quién? Con Chucuchan, el chinito. Ah, no, ese es Jackie Chan. Ese mismo. Compadre, no lo suelte porque él le robó la cartera a ese. No me lo vaya a soltar, no lo suelte. No, para ladrón de cartera. ¡Compadre, lo soltó! Se fue huyendo. Ah. Ay, pero usted es como una especie de superhéroe. No, eso es rutina. Ven que te voy a enseñar cómo que se tuyen los ladrones. ¡Wow! Ese, mi compadre. Y ven acá, ¿y tú eres así como él? No, jamás. Nunca el alumno sabe más que el maestro. Yo sé más que él. Bueno, cuando Jackie Chan vino aquí a Boca Chica, yo fui que enseñé a Jackie Chan a pelear. ¿Y tú me puedes enseñar un par de trucos de eso? Ven que te voy a enseñar cómo es que el cangrejo abre esa muela. Siéntate ahí. Y ahora te voy a decir algo que no se lo dije a Jackie Chan. Ay, Dios mío, yo estoy tan agradecida de ti. Dime qué yo puedo hacer por ti. Lo único que yo quiero es... hacerte el amor y mandarte pa'l carajo. Eso es lo que hacen los hombres malos. Digo, o sea, tú te ves bien serio. Sí, no es que me veo serio. Yo soy serio. Una pregunta. ¿Y tu amiga es seria? ¿Quién? ¿Belky? Muchacho, si esa mujer, todo el mundo en el barrio la conoce. Es que ella con los hombres es... una perra. Una perra que cuando estaba chiquita hubo que llevarla al veterinario. Perdóname, que estoy hablando mucho. Ay, no. Mira, a mí me encanta conocer a las personas. Todo lo que tú hablas para mí es... un chorro de baba. Digo, lo que pasa es que el tipo es como medio loco. Y cada vez que hablaba, se le salía la baba. Pero ya no hablemos de él. Hablemos de tú y yo. Dime algo. ¿Cómo yo te caigo? Como un peñón. Pero de uno de esos que cuando andan por ahí... ¡Sí! Tú eres una de esas mujeres que cuando uno la ve, uno se convierte como en... ¡una mierda! En eso es lo que se convierte en lo que está enamorado. Ven acá, Gustavo fue que me dijiste que te llamaba. Mi mamá me puso Gustavo porque dice que cuando yo sea grande iba a gustar mucho. ¿Y el nombre tuyo? Michelle. ¿Podría yo tomarle una foto
para guardarla en mi memoria, no solamente de aquí, sino de aquí. Pero ponte aquí, que la luz da mejor aquí, para que tu rostro quede plácido. Bella. Eres una persona encantadora. Esa palabra que sale de tu boca me sonroja. Gracias. Tus palabras me hacen sentir muy bien. Son la palabra más hermosa que he escuchado en mi vida. ¿Te gustan? No solo que me gustan, sino que quisiera besarte. Entonces, ¿nos besamos? Claro. ¡Besémonos ya! No perdamos más el tiempo. ¡Besemos! Apasionadamente. Te amo. Bésame tú. ¿Y no hay problema con que yo suba contigo aquí? No, chico, no hay problema. ¿Y cuánto pago una habitación aquí? Ay, olvídate de eso. Ok. Ay, llegamos. ¿De ahí? Sí, ¿de aquí? Pero esta es tu casa. Sí, sí. Por aquí todos me conocen. Espérate. Entra tú adelante y prende el aire para que se enfríe la habitación. Porque es que estoy caliente. Es tu casa. El closet. Mi plasma. ¿El plasma? Sí. Plasma tus ojos ahí y verás cómo se ve el telecable que yo me robé. Relájate, está. Este es un diseño de un ingeniero polaco. ¿Aquí es que tú vives? ¡Yes! Mi amor, relájate. Disfruta. Estás acorralada. Disculpe, señora, la tarjeta que me dio anoche no pasó. ¿No pasó? Dame un momentito, mi amor. Vamos a ver. ¿Por qué no pasó? La tarjeta de Belki. Pasa esta, a ver. Vamos a ver. Pase esa. Ok, esta sí pasó. Pues si no, mira. Gracias. No. ¿Qué? Hubo un uso de la tarjeta de crédito de su esposa en la República Dominicana. ¿Qué? Pero ellas no iban para Nueva York. Parece que en el aeropuerto cambiaron de vuelo. Santo Domingo. En estos momentos ella tiene que sentirse tan solita. Quiero saber qué hacen, qué han hecho, con quién están, todo. ¿Sabes una cosa? Dime, amor. Yo he estado con hombres millonarios. He dormido en los mejores hoteles. Pero nunca me había sentido tan bien. Si quieres, puede venir para acá, para mi país, y vive aquí, conmigo.
La proteína que me estoy comiendo en este desayuno, mira, es para darle duro. Es miserable, me va a dar fuerza para lo que viene. Oh, yo bien llegaron ahí. Vale, vamos. Felicidad, no, compadre, usted acaba de llegar. Siéntese ahí, qué apresuramiento usted tiene. Usted no ve las dos preciosuras que tenemos aquí. Vale. ¿Y cómo le fue en su luna de miel? ¿Luna de miel? Cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Este hombre se ha puesto fresco y se aprovechó de mi inocencia, ¿puedes creerlo? ¿Inocencia? Nena, me enseñó un truco en el carro. Pero padre tiene una guagua virtual que para la mujer, decirle el truco a las mujeres, tienen que acostarse con él. ¿Y te acostaste con él? Confórmate con saber que me enseñó el truco. Ok, la cuenta. Compadre, tenemos que irnos porque hay que trabajar. No, compadre, vamos a esperar un poquito más. Ah, está bien. Pero la cuenta ahí no hay. Mire, compadre, vámonos. No, compadre, vamos a quedarnos aquí hasta un momento. Vámonos, compadre. Bueno, no vamos, ¿verdad? Ustedes saben. Bueno, Berky, por cierto, ¿puedes creer que nosotros estábamos aquí en el hotel de gratis? Mi tarjeta nunca pasó. ¿Y cómo pagaste? Nada, yo tenía ahí una tarjeta en mi cartera y la pasé de las tuyas. ¿Usaste una tarjeta mía? Sí, ¿por qué? Ay. Yo usted mandó buscar a su esposa. Déjame ver esas malditas fotos. Tan solo él, sino a su padre y a su abuelo. Usted lo pique en pedazos. Y no tan solo eso. Quiero que desentierre a su bisabuelo y a su tatarabuelo y a todos los pique en pedazos y lo haga añico. Y yo quiero que usted me traiga a esas mujeres acá inmediatamente, ¿entendió? Considéralo hecho. Esquina caliente, chofer, por favor. Ok, cómo no. ¡Padre! Hola, Gustavo. Deme tarifa de la Nacaona hacia la esquina caliente, por favor. Dele 300 sin propina. ¿Me copió? ¿Dónde yo? Son 300 sin propina, dice la base. Olvídelo, base. Monté un mago, desapareció y me hizo un truco de magia. Pero, ¿esa tarifa está bien? Esa tarifa tu vida bien. Si fuera que él fuera a comprar este carro. Pero usted sabe que lo que él quería era una carrerita de aquí a allí, de eso por 50 pesos estaba. Base. ¿Quién que me habla? La bella Margaret. Margaret. No sea tan rebalosa. ¿Cuándo que tú? Yo mando una salita. ¿Sí? ¿Sabes que yo estoy por ti? Te guayo tuyo. Ay, mi vida, te guayaste. Porque yo ahora mismo no estoy pensando en hombres. ¿Aló? No quiero agua. Oye, tú, no tengo dinero, mano. ¡Ey! Y quiero, me da lo que sea. Quiero. Manita, no te mandes llamar. Oye. Oye, el día mío hoy no es bueno. ¡Wey! Monstruo, que no. No, oye, que no tengo dinero. Lo que sea. Lo que sea. Si yo no tengo lo que sea, mano. Muévete de ahí, men. Tacaño de que tú sabes cómo está mi vida hoy. Loco, yo no tengo cuarto, te lo estoy diciendo, ¿Un peso? No tengo peso. Oye, yo no tengo menudo. ¿Tú me sigues ahí? No tengo dinero, te digo desde ahorita, mano.
no relaje. Un peso y uno. No, compadre, vaya ese día ahí. No suelta un banda, tú nunca da nada. Quédate ahí para que tú hagas una galleta. No perder a mí la pasión, si va, ¿eh? Chofer, tú no me pasas en dulce. No, ya mi servicio aquí acabó, ya yo voy para la base, ya me llamaron que se terminó mi servicio. En parte hay nada. Ya lo voy a hacer. Tú ves que te va en un avión, loco, el diablo. Una guagua, es un taxi. Voy para Santurce. Santurce, pero quedé en Puerto Rico, loco, y esto es la República Dominicana. Óyeme, voy para Santurce. No vas a Santurce, no te vas a pillar desde mi carro. Pero tú crees que esa vaina es tuya. No, baja de mi maldito paso, bájate de mi maldito paso, ya ahí, coño. Esa vaina es mía, mano. Yo soy chofer. ¿Me llevo a Santurce, sí o no? El chofer soy yo. Oye, maldito loco, bájate de mi taxi que yo te mato. Yo lo que no quiero es pagar una cárcel por un maldito loco que no sirve. Ahora para Santurce. ¿De Santurce? Oye, que de Puerto Rico y que tú no puedes llegar a Santurce en una guagua. Tienes que irte en un avión y tú no tienes pasaje. Vamos a Santurce. Santurce. ¿Qué le pasa, compadre? Oh, compadre. Aquí que tengo un problema con este maldito loco. Está dando error. Hay que formatearlo y ponerle un mundo nuevo. Man. No se puede. Compadre, yo no quiero perder la paciencia. Yo no sé cómo pillarlo de ahí. Compadre, déjelo a mí. Yo soy experto en loco. ¿Cuándo es que te vas, amiguito? A Santurce. Usted va a llegar a Santurce. Deme un segundo. Él sí me entiende. Él sí me entiende. Coño, ¿dónde hay una piedra? Sí, una piedra. Todas están aquí. No la uso. Ah, por eso es que tú estás loco. ¡Compadre, quítese! ¡Lo me echaron gasolina ahora! ¡A Santurce! Mira, a ver si prende. Me pasé en rojo, escúcheme. Estoy preso. Mire, tengo que llevar esos presos al Palacio de Justicia. Ah, no, está bien, comando. Pero yo cobro 500 para llevar presos. Amigo, este es un servicio a la patria. No, está bien, tráigalo. Hey, venga, sargento, móntelo. Ay, no, que tengo los amortiguadores dañados. Yo pensaba que eran tres nada más, pero son demasiados. Amigo, estos son unos delincuentes que trajeron deportados de Puerto Rico. ¿Sabes? Estás equivocado. Nosotros no somos ninguno delincuente. Mira, amigo, cállese. Móntelo. ¡Súbanlo! Mano. ¡Súbanlo! Mano. ¡Vamos, vamos! Bueno, pero ya usted sabe, son 500. Y tú, nos vemos allá. ¡Mando, que me paga los multigalones! ¡Ey, ey, ey! ¿Compadre, qué fue lo que usted le compró a esa boricua? Eso no se dice, compadre. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que usted tuvo que empeñar, compadre. Pero usted también empeñó. Yo usé un clavito que tenía en la cartera. Usted no tenía nada antes de ayer, ¿eh? Ah, pero desde que apareció esa boricua, aparecieron los cuartos. Compadre, ¿cómo ves a la mía? Compadre, ¿y usted besó ya? Claro. Yo también besé. Esa boricua se quedó loca conmigo. Ahora, deja que esas mujeres vean estos regalos que le compramos en la tienda. Ahí es que se van a volver locas con nosotros. Claro, compadre, el detalle. Pero usted no se me puso tacaño, ¿verdad? No. Compré un termo. Termo, compadre, esa mujer es tan fina. Claro. Hey, caballeros, ¿les puedo servir en algo? Estamos buscando a nuestras esposas que están operadas aquí. ¿En qué habitación están? La 328. Ok, un momentito, por favor. Sí. Padre, yo les compré un hilo dental. ¿Y la media panty? ¿Me la cobraron? Eso no se usa. Pero una. Usted lo que está comprando le disparate esa mujer. No, no. Las señoritas de la habitación 328 ya se retiraron. ¿Qué sé qué? Llamaron un taxi y se fueron. ¿Un taxi que no somos nosotros? Yo sabía que esa mujer es tan linda, no podía estar con dos tacitas como nosotros de barrio. Pero una noche estuvo bien. Compadre, venga, que esto tiene garantía. Usted no gusta los recibos, ¿verdad? Todavía usted está en esa vaina.
un tiguerazo como usted. Compadre, haga lo que hice yo. Olvídese de esa mujer, compadre. Párese de ahí, váyase a trabajar, compadre. Esas mujeres no valen la pena. Compadre, si me vuelve a hablar mal de esa santa, lo estrangulo con mis propias manos. Compadre, pero esa es su casa. La están quemando, compadre. Compadre, vamos para allá, compadre. ¿Qué me importa a mí la casa? ¿Qué me importa a mí el mundo? ¿Qué me importa a mí todo? Compadre, yo tengo 50 años. No tengo mujer, ni hijo. Y cuando creo que voy a conseguir una, se me va. Yo no lo puedo creer, compadre. Un timacle con las mujeres. Un verdugo. Y mire cómo usted está. Todo chocado, compadre. Bueno, pero está bien, está bien. Yo voy a la cocina, preparo un café. Y si se le quita esa palomería que tiene por la mujer. Te divertiste mucho, ¿ah? Ve al grano. ¿Qué quieres decir? Tú acabas de sentenciar a muerte a otro hombre. ¿Sabes que mi gente no soporta que me engañe? No toques a ese hombre. Es una buena persona y no tiene la culpa. Yo no lo voy a tocar ni un solo pelo, te aseguro. Ahora... Eres un psicópata, un enfermo. ¿Por qué tú no me dejas si así dejas de hacer tanto daño? No. Tú eres la psicópata, tú eres la enferma. Sabiendo que gente va a morir y como quiera te enredas con ello. Siento bien. Tú nunca vas a desistir de tu venganza. ¿Cuál venganza? Mi gente solamente ejecuta a los que tú indirectamente matas. Tú sabes que siempre te van a estar vigilando. Ten cuidado con quien te relaciona, ¿sabes? Para bajar el Palacio de Justicia. Ok. Supongamos que esta es su primera vez.
largo de mi presencia. ¿Qué quieren? ¿Qué? La correa que nos la quitaron. Oye, qué bueno que nos soltaron, compadre, porque vamos a tener que pelear en esa cárcel. Compadre, usted sabe que yo no peleo. El que pelea usted, a propósito, dígame, compadre. ¿Cómo fue que usted agarró a ese ladrón que le quitó la cartera? Con esa barriga. Bueno, sí, es verdad, mira. Jackie Chan, Jackie Chan. Compadre, no se me ría. Míreme a los ojos. Yo soy su compadre hace mucho tiempo. Dígame la verdad, ¿cómo fue? Compadre, eso fue una falsa que yo le pagué para que le hiciera. ¡Eso fue! ¡Yo sabía! Oye, mira, boricua lo creyeron, pero yo no. Yo por eso fue el beso. Usted es un verdugo. Fueron los ilegales que yo monté el otro día en el carro. Sí. ¿Y ustedes son de Gaspar Hernández? No. Entonces, se van de nuevo. Pero ven acá, y es que ustedes no cogen cabeza, señores. Señores, vayan para su casa a descansar en eso. Mi casa está en Puerto Rico. ¿Y? Allá es que yo descanso. ¿Tú crees que ese viaje llegue? ¿Que si llegue? En media hora estamos allá, hermano. Y más como está este clima. Media hora y llegamos. No, compadre, vámonos ahí. Yo no me voy a montar en una yola. Qué cosa que me coman todos los tiburones que van ahí. ¿Entonces usted me va a dejar solo? No, solo usted no va a estar, no. Usted va a tener compañía de tiburones ahí. Eso está muy cruel, ¿eh? Cruel no, la realidad. Bueno, vámonos, vamos, nos vamos. Súbese aquí. ¡Ey, ey! ¡Si con boca, tú no! ¡Tú no! ¡Vaya! ¡Para allá! ¡Sal! Váyanse. Debarátenle el taxi al compadre. Me le da saludo a los tiburones, compadre. Las olas que me llevan a tu cama, las olas que persiguen mis pisadas, en busca de un amor, ¿a dónde deba ir? No aguanto un día más sin ver tu cara. Sé que la alcanzaré en su tierra que no me pertenece. Soy solo un fugitivo de quererle y solo soy un extranjero. Y aunque no tenga su color, me han importado un corazón y solo soy un extranjero. Dueño de tu corazón, con el tuyo ya tengo dos. Amarro mi bandera y le doy pa'lante. Ahora fue que el viaje se puso interesante. Con mi compadre y sus ocurrencias, a ese pan hay que tenerle paciencia. Mi vida a ti te pertenece, mi corazón por ti cada día más crece. Hey bebé, ¿qué te parece? Tanto que te buscaba y por fin apareces. Es que mi vida sin ti no tenía sentido. Daría todo por ti, bebé. Montarme en una yola a mí me da lo mismo. Son los dos taxistas que nos trajeron de allá, de la capital. Nosotros le hicimos una coleta, tú ves, y le recogimos el dinero para pagarte. Ok. Todo el mundo sabe cómo es esta vaina. Abajado y agachado para no despertar sospecha. ¿Entendido? Padre, yo necesito llamar a la base. Yo quiero un celular. Miserable, ¿para dónde va con ese? ¡Préstame el celular! Mi celular es mío, mi celular es mío. Está bien, pero esas son la gente que nos trajeron de la capital. ¿Qué tú quieres?
último. ¡Páselo! Ey, le puse una recarga de 50 pesos para yo hacer una llamada de emergencia en alta mar, ¿ok? Pero será para hablar con los tiburones. Es que el mal no hay señal. ¡Ya, que se callen! ¿Aló? ¿Quién me habla? Hola, Gustavo. Oh, ¿y tú, Margot? La bella Margaret. Sí. Lo de nosotros fue un debut y despedida. Así que, olvídate de mí. Mira, yo lo sé, yo te estoy llamando para que le diga al dueño de los taxis que le dejamos su taxi aquí. En la playa de Gaspar Hernández, que venga a buscarlo. ¿Y esos taxis son de ustedes? No, nosotros somos Antonio Martí y Juan Ubiere. Estúpido, esos taxis son alquilados. Más estúpida eres tú, maldita loca. Sí, ya, 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 no, amigo, sí, me digas. Ya, 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 que mi celular no está hablando un niño. ¡Coño, coño, que se callen! ¡Que viene el guardia! ¡Coño! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Vamos, 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 señores. Alina Marayola, coño. ¿Están todos aquí? Ok, vamos. Vamos, vamos. Tú vas. ¿Cuál tú vas? Yo. Sí. Europa. ¿Qué maldita pregunta tú haces? Pues déjame decirte para tu información. Este vuelo aterriza en una playa de Puerto Rico. Todo el que va aquí en este viaje porque quiere y el que causa problemas será lanzado al mar por la tripulación. ¿Y si me devuelvo? Te jodiste porque nosotros no somos pendejos para que nos delate, come mierda. Bien, solo, solo, solo. Arriba, vamos, vamos. Okay, estamos listos todos. Dale, papá. Organícense. Padre, ¿qué quiere que le diga? Puerto Rico está muy lejos. Yo no creo que lleguemos ni esta vaina para allá. Madre, todo va a estar bien. Nosotros estamos con Dios. ¿Con Dios? Si estuviéramos con Dios, estuviéramos metidos en una iglesia, no en esta maldita yola. Y con todos sus tigres. Aquí van algunas reglas. Algunos las conocen, pero otros no. Todo aquel que cause problemas será comida para los tiburones. De eso se encargará la tripulación. Aquí en esta yola, todo el mundo es igual, todo el mundo. Aquí es que se van a desapartar los hombres de los muchachitos. Aquel que viole nuestras leyes, no tendremos ningún tipo de compasión. Recuerden que son los fracasados contra la vida de los triunfadores. Ahora bien, en caso de depresión o marea alta, todos tienen que mantener la calma. Ahora bien, si la situación se va a salir del control, todo el mundo al agua. O sea, sálvese quien pueda. ¿De acuerdo? Pero les tengo una buena noticia. Hoy no habrá película. Tendremos un cielo despejado, 35 grados centígrados. Iremos a una velocidad de 120 kilómetros por agua. Este viaje durará 9 horas. ¿Entendieron? 9 horas. Flota. Vamos. ¿Sabes cuándo tú vienes? Tú no has pagado. ¡En banca y nada! ¡Coño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ustedes tienen quien lo recoja ya? Claro. Un tipo que si no captura, él no rescata. ¿Y tú tienes la forma de cómo? Yo te doy el número. Espérate. Mira, se llama Gladiol. Cuando tú lo llames, tú le dices que de parte de Chiquito. ¿Chiquito? Sí, que no se te olvide, de parte de Chiquito. Okay.
qué van mujeres en esta yola? Porque nuestra vida vale menos en este país que subir en una yola. ¿Cómo menos? No entiendo. Oh, pero ¿cuál es la diferencia entre morirnos de hambre en este país, ser devorados por la mandíbula de un tiburón? ¿Y el papá de esa barriga? Murió en un accidente. Ya yo no tengo motivos para estar aquí. El futuro mío y de este muchacho está en los Estados Unidos. Por eso, si 100 veces me agarran, 100 veces me voy. Pero, ¿aquí? Hasta en una mate plátano. Psst. ¿Es tú, Palomo? ¿Qué? ¿Asustado? No, no, no. Calculando que estoy. Oye, aquí no se calcula. Aquí está todo calculado. Si la yola se hunde, atención. Hay un pequeño inconveniente. Nadie hable. El motor se apagó. ¿Cómo se apagó? ¡Oye, pero si un recurso lo apagó! ¡Momento! 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 ¡Silencio! 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 No hay alternativa, no hay de otra. El motor se va a reparar, ¿de acuerdo? ¿Por qué ellos no ponen dos motores? ¡Ay, aquí deberían tener dos repuestos! ¡Prendió! ¡Prendió! ¡Ahí! ¡Silencio, coño! Mantenerse alerta, se acerca a la guardia costera. Vamos, busca la lona y cubre la yola. Vamos, busca la lona, vamos, muévete, señores. Casi nos quedan 2 kilómetros solamente, nada más. 2 kilómetros para lanzarnos al mar, ¿de acuerdo? Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo que no tiremos el agua? ¿Pero todavía estamos lejos? No, no estamos lejos, no. En 2 kilómetros nada más, ¿ok? Oye, ponte tu salvavidas, que tú el que está aquí sabe que esta vaina es así. Pero no te preocupes, que todo va a salir. Prepárense. ¡Ay, cómo! El guardacosta nos vio. ¡Nos vio! ¡Polizón al agua! ¡Todos, toditos, todos al agua! ¡Todos, toditos al agua! ¡Mami! ¡Vente! Llegaron otros dominicanos. Ustedes llegaron a su casa, llegaron a casa de Pellín. Welcome home. No se preocupen que a partir de ahora que le voy a dar la real bienvenida. Gracias. Ya mismo vengo. ¡Acho, papi! ¡Llegaste rápido! Saludos. Hola, doñita. ¿Cómo está? Hola, bienvenidos a la casa de Pellín. Ya, compadre, Pellín es bueno. Oye, pero hay un santo que se llama Pellín. San Pellín. Sí, sí, sí. Hey, Pellín, ¿qué es lo que tú haces? Yo no soy ningún estúpido. Yo me doy cuenta. Pero, Pellín, ¿tú sabes el sacrificio que nosotros hicimos para venir de República Dominicana de allá para acá? El mismo sacrificio que nosotros hacemos acá para que no vengan de allá para acá. Mami, tú sabes, si se mueven, lo explota. Que no te pase lo de la otra vez. Pero apúntenlo usted. Sí. Primero sí. El de pendejo. Pendejo.
compadre. Mira lo que usted me ha hecho ahora mismo. Pellín, pero vamos a hablar. Pellín, Pellín, ¿qué? Cállate. Padre, pero dígale a Pellín. Yo tranquilo, compadre, no hable, que está apuntando. Oye, ¿cómo dígale tranquilo? Usted no ve que no están amarrando. Esa señora está nerviosa, compadre. Ya sabes, mami. Doña, apúntalo bien. Me gusta la policía. Doña, pero ¿y por qué él se puso así? Bueno, es que Pellín es así. Ah, pero ¿será que...? Eso mismo, chavo. ¿El chavo? Chavo, compadre, pero ya el chavo murió. Y Kiko no le caería mejor. Eso no. Billete. Mire, nosotros no tenemos dinero porque nos caímos en la yola y se perdió todo lo que teníamos. Pero yo tengo aquí un teléfono que es de un amigo mío que es boricua. Se llama Gladiolo. Sí. Tenga, sáquelo y llámelo a él, que él le tiene el dinero. ¿De parte de quién? Chiquito. En este bolsillo. No te apuntes. Ahí. Llámelo a Gladiolo. No, pero para allá. Llame a Gladiolo y dígale que es de parte de Chiquito, que lo están llamando. Ya, padre, ¿tú sabes lo que tenía ahí con mí? ¿Aló? ¿Sí? ¿De parte de Chiquito? ¿Sí? ¿Esos son mis amigos? ¿Trajiste los chavos? Dale, dale. Dale tú. Oye, mami, todo resuelto, todo chévere. Lo podemos atar. Va. Eso, nena. Entonces ustedes son los amigos de Chiquito. ¿Y tú eres Gladiolo? Bueno, sí, yo soy Gladiolo. ¿Y tú, Bebo, quién eres? Mi nombre es Gustavo y a sus órdenes. Qué gustazo me voy a dar. Chiquito siempre con sorpresa. Compadre, si este hombre no corre, vuela. Bueno, vámonos. Vamos a los cuartos, compadre. Arranquen. No, pero es que yo no conozco la isla. Dale adelante. Pero es que yo no conozco para dónde va. Contrólate y coopera. Dale, Bebo. ¿Tú qué miras? Comando, se escaparon de nuevo. Sargento, a su trabajo, sargento. Tienes la mirada que me atrapa a mí. Me encanta tu olor, te quiero descubrir bailando. Me gustas tanto. Porque nena, tú me encantas y no sé que yo te gusto. Me vas a encantar a mí, escapemos lo oculto. Besándonos, acariciándonos. Bailemos hasta abajo. Quiero probar tus labios. Eres mi chica hermosa. Estoy enamorado de ti. Me da tu teléfono cuando te vienes. Ay, te suena. Te llamo. Estoy enamorado.
por venir esta noche a este grandioso nightclub. Mi comadre y yo le vamos a dedicar una canción para todo mi pelo público, perdón, digo, mi bello público que está aquí. Comadre, arranque con la bella canción. Con la palma, 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 con la palma. Comadre, mándese, que ahí vienen los broncos. Uy. Sin avisar. Discúlpenos, pero ya nos vamos. Sí. No. ¿En qué las puedo ayudar? Fue que nos equivocamos de casa. Nosotros no veníamos para acá, pero gracias. Nos vamos. A su orden, vuelvan cuando quieran. Ya que se nos puso a nuestras órdenes, ¿podría darme un vaso de agua que tengo la garganta seca? ¿Agua? Sí. Yo tengo algo mucho mejor que eso. Guapa. ¿Te apetece un whiskycillo? Me da un momentillo. Perdón. Madre. A mí no me gusta el whisky. ¿Y qué usted prefiere? ¿Policía a la roca? ¡Whisky! Perfecto. Vamos a brindar por una fiesta sorpresa. Nos vamos a poner cómodos y nos vamos a conocer un poquito más. Mejor nos vamos. Gracias. Español, hay una salida por atrás. Sí, por aquí. Rápido. Venga, por aquí. ¡Te equivocas! ¡Contigo, bandido! ¡Y a estas ñañaras no te conformas con una, sino con dos! ¡Señorita, nosotras! ¡Cállate! Primero, voy a acabar con estas dos tipas que se ven tan feas y no merecen estar vivas. ¿Por qué no mejor usa sus últimos segundos que le quedan de vida para rezar antes de que los mande al infierno? Tú tienes razón. Soy un bandido. Soy un mujeriego, pero ellas no tienen nada que ver conmigo. Nada. Si nosotras ni siquiera mujeres somos. Nosotras somos hombres. ¿Con qué el asunto no es que me estás engañando con mujeres? ¡Todo lo contrario! ¡Te metiste a pájaro! No, no, señora. Nosotros no somos para... ¡Cállate! Yo odio a los maricones. ¡Que no soy maricón! Compadre, dígale que no somos maricones. Dígaselo a ella. Nosotras... Digo, nosotros no somos maricones, no. Nosotros... ¡Ay, no! Son Caperucita Roja y el Lobo. ¡Ustedes me ven cara de estúpida! ¡Lese! ¡Ya no! ¡Los voy a matar a todos! ¡Me estás diciendo la verdad! ¡Y tú! ¡Te metiste mafioso ahora! ¡Óigame! Yo no voy a morir aquí en Puerto Rico por culpa suya. Compadre, usted vino porque usted quiso. Sí, no, usted me trajo. Y yo me voy para Santo Domingo. Ah, sí, vaya al aeropuerto y coge un vuelo. Compadre, ¿tú un ilegal aquí? Me voy en yola. Ah, sí, sí, todos los días salen yola. Va para allá. ¡La policía! ¿Dónde? ¿Dónde? No mire, no mire. ¿Dónde? Están ahí atrás. ¡No dije que no mirara! Ahora vámonos sin despertar sospecha. Como mujer, póngase. No corra, no corra. Carambita, carambota, ¿de dónde salieron estas mujerotas? ¿En qué puedo servirles, bellas damas? Nuestra patrona se lo perdió. ¿Patrona? Sí. ¿Y en qué trabajan ustedes?
Nosotras somos sirvientas. Sí, somos trabajadoras domésticas, es de Canóvana. Ay, qué bien, porque yo estoy necesitando en mi casa precisamente una sirvienta. Yo les pago muy bien. Sí, puede ser en otra ocasión, pero ahora mismo no. Comadre, vámonos, que este hombre tiene una cosa. Sí, sí, vamos. Yo creo que son, vamos. Que ese hombre tiene cara de serie. Claro, que tengo mucha lana. ¿Qué? No, no, lana. Lana para pagarle bien al sábado. Vamos, dele, 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 dele. Sí, sí, dele. Vamos, ya enseguida, enseguida. Prenda el carro y vámonos por esa lana. ¡Hija! ¡Te tengo buenas noticias! Tenemos servicio nuevo. Mañana temprano comenzamos la faena. Total, no pago yo. Por aquí, vengan. Por aquí, vengan. Por aquí, vengan. Comadre, camine, es que ella es tímida. Pero bueno, ¿qué les pasó? ¿No les gustó la habitación? Un poquito estrecha para las dos. Bueno, cualquier cosa, puede venir una a dormir conmigo. Hasta mañana, a lo que se arregla la otra habitación. ¿Yo? Yo ronco, no puedo. Mejor que vaya mi comadre, que ella no ronca. ¿Verdad, comadre, que usted no ronca? Sí, yo no ronco. Mi habitación es por aquí. Su habitación es por ahí. Gracias. De nada. Que la señora me está haciendo unos cuentos más buenos. Tú estás demente. ¿Qué tú haces aquí? Solo el amor podía hacerlo. Vinimos en Yola. Y de 1,300,000 casas que hay en Puerto Rico, tenía que venir a la mía. Y de 12 millones de dominicanos, tenía que pasarme a mí. Oye, lo que te voy a decir. Yo no voy a renunciar a ti. No tengo nada que darte, pero tengo un corazón para regalarte. ¡Ya voy! Tom, buenos días, Tom. ¿Dónde está Belkis? ¿Le hizo algo, Belkita? Porque se quedó durmiendo aquí anoche. Está en su habitación. Dígale que vine a buscarla. ¡Belki! ¡Mi marido! ¡Belki! ¡Ya voy! ¿Prefieres abrir la puerta o la tumbo? Tú estás loco. ¡Eres un indecente! Doña Ramia, perdónelo. ¿Quién es ella? Ella es Doña Ramia. Su compañera está en el cuarto de servicio. Son nuestras nuevas empleadas, Don. Las contraté. Así que tendrá que pagarme un poquito más, ¿me entiendes? Doña Ramia está en el cuarto de Belkica porque el cuarto de servicio era muy chiquito. Bueno, caramba, pues. Yo, nos veremos luego entonces, don Armando. Y disculpe los inconvenientes. Usted sabe cómo son las cosas. Por favor. Bien. Me voy de compra. ¿Viene? Óyeme, Abreu, ¿qué te parecieron esas mujeres en casa de Belkis, ¿eh?
En verdad, jefe, yeah. Estas mujeres parecen hombres. ¿Aló? Saludos, don Armando. Sí, soy yo. Sí, es que, disculpe, es que estoy llamando porque, caramba, me siento mal por lo que sucedió anteriormente y quiero que usted me disculpe por ese mal momento. Ay, por favor, no se preocupe, don. Y a propósito, las señoras que estaban en su casa, no quiero que se lleven esa impresión de mí, así que si es tan amable, hágame el favor y dígale. Es que un vehículo mío va a buscarlas a ella y las va a llevar a mi casa. Porque quiero darles una... No sé, unos regalitos. Ay, pero eso no es necesario, don. Don, esa muchacha me está saliendo un poco cara. ¿Usted por casualidad no me puede mandar un dinerito? Ah, está bien, don. Muchachas, el don está encantado con ustedes. Es más, le va a enviar un vehículo para recogerlas y llevarlas a su casa. ¡Ay, un vehículo! ¡Un vehículo! Mire, mi muchacha les va a dar un regalito. ¡Él es rico! ¡Rico, rico, rico! Compadre, nos jodimos. Claro que nos jodimos, pero si nos quedamos aquí, vámonos. ¿Para dónde? ¿Y usted cree que después que yo he hecho tanto sacrificio para encontrar a esa mujer me voy a mandar? ¡Cobarde! Pues mire, sacrifíquese usted porque yo me voy de aquí. ¿Ah? Y le deseo mucha suerte con esos matones. ¿Oyó? Bye. El don viene en un momento. Cualquier cosa, llamen.
están, señoras? Bien, gracias. ¿No le han ofrecido nada? No, pero estamos bien. No nos hace falta nada. Muchas gracias. ¿Segura que no quieren nada de tomar? No, gracias. Estamos bien. Gracias. Discúlpenme un segundo, señoras. Está usted en su casa. Compa. Pero, compa, yo no... Papá, te voy a preguntar una vez más. ¿Dónde están las mujeres? Belquita, por favor, no vayas a pelear con ese hombre. Tú sabes cómo él conduce nuestras vidas. Mira, lo único que hizo fue mandarlas a buscar en su carro y a lo mejor le da su regalito. Pero, ¿cómo tú permitiste eso? Belquita, por favor, mira, ven acá. ¿Aló? Jefe, hemos perdido el rastro de los taxistas. La gente está desaparecida y no le hemos conseguido ningún lugar. Ven para acá ahora mismo. Sospecho que están aquí, ¿sabes? Estamos saliendo para Puerto Rico. Ah, bien. Pues entonces... Ok, mándame la foto, por favor, lo antes posible, del hombre ese que está enamorando a mi mujer y la de su compañero. ¡Rápido! Hello, Michelle. Hello, Belkis. Pístate, que es que te voy a recoger, es urgente. ¿Qué pasó? No, nada, yo te cuento allá. Dale, dale. Por favor, ven con la capota cerrada porque me despeino, ¿ok? Bye. Oye, ¿qué pasa? Tienes un chorro de soplapotes ahí contigo y nadie puede contestar el teléfono. Nada, estaba distraído. Tengo al pelirrojo en una misión fuera de la casa y aquí todo el mundo está haciendo cosas distintas. Dime. ¿Qué te traes tú con las señoras de servicio que las mandaste a buscar? Nada, simplemente que esas señoras me cayeron muy bien, muy simpáticas y las mandé a buscar para darle unos regalitos. Tanta amabilidad me confunde a mí. Oye, pero... ¿cuál es tu interés en esas mujeres? Porque suenan muy interesadas, ¿sabes? ¿Qué tienen de especial para ti? No, a mí no me importa, pero imagínate. Pobres señoras. ¡Ah! ¿Con que esas son las señoras de servicio, ah? Digo esto porque estoy viendo una foto tuya. Con un hombre que se parece al hombre que tengo aquí en mi sala, en mi casa, vestido de mujer, ¿ah? Me lo pusieron los reyes. ¡Padre, vámonos, que lo descubrieron! Padre, tranquilo, que estoy escuchando a Tchaikovsky. ¡Tchaikovsky! ¡Coca no va a dar! ¡Si no agarran aquí, compadre, vámonos! ¿Qué? ¡Que nos descubrieron! ¡Estamos muertos, compadre, vámonos! ¡Atención todos! ¡Atención! Mejor.
sí. Ay, dame una vuelta por aquí que está. Comadre. Dígame, comadre. Lo mango. Ay, sí, lo mango. Ay, yo que soy loca con un mango. ¿Le puedo tumbar un mango a la comadre? Sí, que estoy antojada de un mango madurito. Salieron dos mujeres. Digo, dos hombres. ¡Atrápenlas! Digo, ¡las quiero vivos! Entonces no come de eso. Si quieren, súbanse. Gracias. Las mujeres, ¿dónde están? En el patio, señor. Pues captúrenlas vivas o muertos, os digo, como sea. ¿Qué dijo, señor? Atención. Todo el personal, habla el jefe. Dos mujeres con aspecto de hombre. Perdón, dos hombres vestidos de mujer. ¡Disparen a matar! ¡Compadre, tengo miedo a las alturas! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Compadre, espéreme! Siéntese ahí, por favor. Comando, ese señor desertó de un viaje y tiene algo que decirle muy importante. Mayor, le tengo una información de primera. Amigo, dígale la información rápido. Usted dijo que va a dar una recompensa para los que denuncien los viajes perversos. Yo no estoy en el viaje, yo me salí. Amigo, al grano. Salió un viaje por Gaspar Hernández con más de 30 ilegales para Puerto Rico. Por Gaspar Hernández. Por Gaspar Hernández. Oh, cambiaron la ruta. Vayan al closet, ahí hay ropa de hombres. Dos. ¿Quiénes son esos tipos? Hombres que mi marido quiere matar. Entonces tú engañas a tu... Cuidadito. Cuidadito con lo que vas a decir. Yo me voy de aquí. Este lugar apesta. Más vas a apestar tú si mi marido te encuentra. Así que te vas a quedar aquí hasta que la marea baje. Belky, ¿y cuándo piensa bajar la marea? Bueno, no sé. Puede ser cuando mi marido se muera o se olvide de ustedes. ¿Qué? Él es bien rencoroso. Y nunca se olvida de los que se acuestan con Belky. Compadre, ¿usted vio lo que dijo esta mujer? Para quedarnos aquí, mejor vamos a pasar todo domingo. Papi, allá también te van a matar. Ese tipo no conoce frontera con la venganza. Ahora no vamos a embromar aquí. Yo que estoy tan joven. No. Compadre. Tengo una buena idea. Nosotros estamos ilegales aquí. Nos entregamos a la policía y ellos nos van a proteger. ¡Qué idiota! Gracias, padre. Ese tipo tiene conexiones en el gobierno. Si ustedes se entregan... Muchachos, van directito a las manos de él. El único lugar donde yo los puedo proteger es aquí. Además, él jamás los buscaría aquí. ¿Y de quién esta casa? ¿De mi marido? ¡Ay, compadre, vámonos! ¡Mire! ¡Compadre, compadre! ¡Compadre! ¡Aló! Capitana, salió un viaje con 30 ilegales desde República Dominicana. Sí, necesito que hagamos un operativo en conjunto para atraparlo en alta mar. De acuerdo, capitán. Moveremos todos los recursos para esa operación. Ok. Ya me
tiene listo el video que les pedí, el de la casa. El que lo tenga, que lo traiga inmediatamente. ¿Qué pasa? Se queda así. Aló, pelirrojo, ¿dónde estás? Yo acá en Puerto Rico, saliendo del aeropuerto. Pues avanza y regresa. Ven acá, que vamos a capturar a esos ratas de una vez y por todas. ¿Oíste? Yo conozco un señor que conoce a los tipos de la Yola. Nos vamos como vinimos. ¿En Yola? En Yola. Eso. Bueno, yo hago lo que ustedes quieran. Ahora, es tu responsabilidad. Compadre, ¿se queda? ¿A dónde? ¡Está loco! Sí, que entren, que son VIP, que entren. Hola. Hola a todos y a todas. Y especialmente para ti, Bebo. Gusto en verte. En primer lugar, yo no bebo. Y en segundo lugar, el gusto es tuyo, pero mío no es el gusto, ¿no? Ay, nene, pero eso es un saludo, no seas tan antisocial. Falta una copa. Falta una copa. Te quedaste. Tú no te quedaste. Compadre, hable con Gladiolo, lo que usted quiere como comerme. Compadre, él es el que no va a sacar de aquí. Maneje eso. Oye, Gladiolo, tenemos un problemita. Queremos ver si tú nos ayudas. Tenemos un problemita que queremos salir de la isla para que tú nos ayudes. Pero tiene que ser en Yola, como mismo llegaron. Pero, uy, ¿y por qué en Yola? Los están buscando para matarlos. Gente muy poderosa e influyente. Ah, no. Yo, hay que llamar, yo puedo llamar al señor que es donde yo los rescate a ustedes. ¿En la casa de la playa? Sí, yo lo llamo para que él, porque él está conectado con esa gente de que hacen viajes ilegales. Pues yo no hay más. Ok, pues entonces yo lo llamo para que él los lleve para la República Dominicana. Pues llámalo. Ok, sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Eso te cuesta. ¿Y cuánto me cuesta? A ti nada. Compadre, ese nada me parece como que me va a salir caro. Compadre. Aproveche y llega a su residencia. ¿Y se puede hacer residencia casándose con un hombre? Claro, nene, que se puede. Eso es ley. Es ley ya, eso es ley. En 6 meses te consigo residencia. Y te consigo carro. Y todo este restaurante lo pongo a nombre tuyo. Y podemos hasta adoptar hijos y todos. Cariño. Nena, no me digas cariño. Soy Dios mío, no me digas ni cariño ni me toques. No permito que las mujeres me toquen a mí. ¿Está bien? Eso de estar tocando a uno. ¿Por qué la gente no puede hablar sin tener que tocar a uno? Dime, habla. Ay, mira, lo que necesitamos es que llames al muchacho, chico. Yo lo voy a llamar. Compadre. ¿Qué? ¿Qué? No te toques y tú me estás agarrando la mano a mí. Sí, pero tú puedes. No, yo no quiero. Yo bueno, no puedo. Vamos a llamar al muchacho. Llama. Vamos a ver si sale. Vamos a llamarlo. Padre, me estaba convenciendo ya. ¿Aló? ¿Cómo que quién habla? Habla Gladiolo. Se supone que tú tengas mi número de teléfono registrado ahí, en tu teléfono. Mira, nene, ¿tú te acuerdas de los muchachos que yo rescaté? Los que vinieron en Yola. Sí, que hay uno que está a Quistilla. Ajá. Pues mira, exacto, ellos quieren virar otra vez para Santo Domingo. Sí, ellos quieren que lo viren. No, yo no te estoy diciendo que si se puede o no se puede decir. Yo te estoy dando instrucciones firmes y mojadas. ¿Y no pueden ser secas? No, porque es en Yola. Ok.
Ya eso está. Ya. Ya. Ah, pues entonces ya, tú hablaste con él, vamos para allá. Espera. Espérate. Acuérdate del pacto. ¿El pacto? Sí. Lo que sea. Pero sin el beso, nada más el dedo. Está bien. ¡Vámonos, compadre, ya! Espérate, no te vayas así. Pero que tenemos ya... Déjame decirte algo bonito antes que te vaya. Una poesía o algo así bonito, te dio un recuerdo lindo de mí. Esta noche he de decirte lo que nunca te había dicho, que me alajaras el... ¿Qué? ...alma para soñar a capricho. Compadre, vámonos de aquí antes que... Vámonos. Me agarre otra cosa. Vámonos. Están esperando. Gracias, Bebo. Mira, ven acá, que estoy como carbón, todo lo que toco lo tizno. ¡No! Mira, de la Yola, en la misma que vinieron ustedes. ¿Qué es lo que pasa? A estos dos los tengo que llevar para allá atrás. ¿Cómo? No. No. Yo llevo gente a Puerto Rico, pero yo no traigo. Oye, la dio la orden y se te va a pagar. No hay problema. Bueno, pues está bien, móntelo. ¡Móntalo! Esto es un déjà vu. Lo bajaron de nuevo y tuvimos que regresar. No me ponga la mano. ¿Cómo está usted? Si me da mi cuarto, mucho mejor. De ellos. Son mujeres. Si usted viene a controlarme, yo... ¿Entendió? Ah, entendió. Hey, amigo, préstame esa manta. ¡Enfrente ya! ¡Chikungunya! ¿Y qué tú haces aquí? Oh, yo soy su muleta de la suerte y yo no puedo permitir que ustedes vayan solos. Ese era el bajo que hacía aquí. ¡Te dio! Compadre, óigame bien. Encárguese de Nicho. ¿Y tú? Yo me encargo de Papa. No. De Papa me voy a encargar yo. Esta es la flota que es más peligrosa. Déjame la flota. Ahora necesito una arma. Una pistola. Yo tengo una pistolita aquí. Sí. Sin cumbulla por toda mi situación. Pero nada más tiene este tiro. A ver, compadre, entreténgame por mientras yo voy. Me muevo. Sí. Vete aquí, fuerte tu lugar. Mira,
Mire ya, esa gente, ¿quiénes son? Oye, qué sé yo, coño, ¿quiénes son esas? Esa gente, míralo bien. No sé. Míralo bien. ¡Esas son las gente que yo te dije que me iban a matar, que todo volviera! ¡Ahora nos jodimos! ¡No se mueva nadie! ¡Tira la salva! ¡Tira la salva y suba todos a este barco! ¡No! ¡Todos no! ¡Súbeme a esos dos que están ahí! ¡Los demás! ¡Vigílalo! ¡Pero súbeme a esos dos! ¡Eso pide, compadre! ¡Míralo bien! Compadre, ¿cómo se siente? Amigo, me parece que me estaba a punto de ahogar. Me parece... ¡Ay, coño, suéltame! ¿Qué? Usted es pariente, ¿sabe? Yo lo admiro a usted. Usted es un bravo. No solo usted tiene el atrevimiento de acostarse con una mujer de un tipo como yo, sino que encima de eso se mete a mi casa a robarme información de mi compañía. A mí no me interesa su mujer. Oh, pero usted allá sí. Quiero que sepa que ella le fue fiel, ¿sabe? Sí. Yo tuve que jamaquearla un par de veces para sacarle la información de dónde estaban ustedes y lo logré. Pero tranquilo, ya resistió hasta el final, ¿sabe? Un canalla. ¿Golpeando a una mujer? No cambiemos el tema, no estamos hablando de mujeres. Aquí vamos a hablar de lo que es, lo importante. Vamos al grano. Dame la información de la computadora. Dame la memoria, ¿dónde está? Yo no sé de lo que me está hablando. Usted sí sabe dónde está la memoria. Volver, maldito, por favor. Pelirrojo, revísalo. Pero, yo creo que usted cree que va a salir vivo de aquí. Eso es. Usted está segurito que va a salir vivo de aquí. Y está bien mal, caballero, ¿sabe? ¿Está tratando de asustarme? No, yo que usted estaría ya asustado ya. Yo que tú nos dejara ir. Porque si en un instante nosotros no aparecemos, todo el contenido de tu memoria aparecerá en todas las redes sociales y tú vas a ir a la cárcel. Yo te cambio la cárcel por tirarte en medio del mar. ¿Qué te parece eso, ah? Y sabes que ya me están hartando la paciencia los dos. Aquí van a morir todos. ¡Se acabó! ¿Estamos claros? Compadre, no le diga. Y voy a empezar dándote por donde más te duele. No, compadre. No hable. ¡Cállate! El dolor es mental, compadre. ¡Aguante! Por tu amigo. ¡Pelirrojo! ¡Compadre! ¡Oh! ¡Compadre! ¡No hable! ¡El dolor es mental! ¡Compadre! ¡Compadre, dígale, coño, para que me maten! ¡Dígale la vaina! La memoria la tiene el que maneja la yola. ¡Tráigame al tipo de la yola! Él me dice que usted tiene la memoria, ¿eso es cierto? Tú sí eres un hijo de la gran puta malo, coño. Mire, caballero, usted se ve que es un hombre inteligente, un negociante. Usted se va a llevar de esta maldita rata. Pregúntele a él quién es el que tiene la memoria. Bueno, pues como yo no soy un hombre tan inteligente, simple y sencillamente vamos a empezar a matar aquí a todo el mundo, eso es todo. No, pero espérese. Pregúntele. La mujer, la bandida que él ayudó a parir, esa es la que tiene la vaina esa, la memoria. No yo, señor. Tráigamela. Muévete. Bueno, como aquí nadie sabe nada y nadie sabe dónde está la memoria, esto es sencillo. Yo voy a empezar a matar aquí a todo el mundo. A ver, quítale al niño. No, mi novia, no. ¡Compadre! No te muevas, te exploto. Coño, déjame salvar al compadre que se está muriendo. Se está ahogando. Él no sabe nadar. El compadre. Él le da calambre, déjame. ¡Compadre! Ese es mi compadre, oíste. No me importa. ¡Co!
¡Coño, es a mi compadre! ¡Padre, se está ahogando! ¿Qué pasa? ¡No se mueva el coño! Vamos, párese. Párese todo, no se mueva nadie, ninguno se mueva. Entren, entren. Están todos detenidos. ¿Por qué ustedes hacen en mi yate? Ustedes están invadiendo una propiedad privada. Además, no hay ningún cargo en contra mía. Me parece que sí. Hay una memoria que dice cosas muy malas de ti. ¿Memoria? ¿De qué está hablando? Usted no sabe lo que está diciendo. No existe tal memoria. Usted no entiende que eso no hay ningún... Oh. Gracias. A ver, espónselo. Supe que este quemó tu casa. Está el madre, va a reconstruir otra. Comando. Chingunguya. Oh, mi hombre. Te felicito. Padre. Buen trabajo. Sí, pero pasé mucha, comando. Pasé mucha. Misión cumplida. Ya era donde yo sabía. ¿Dónde te llevo? Es el problema que no tengo dónde ir. Perdí todo en los viajes ilegales. Ahora no sé dónde ir. Puedo ir a la casa que me hicieron. El compadre y yo nos vamos de vacaciones. Voy a estar allí hasta que tenga dónde ir. No sabe cuánto se lo agradezco. Te prometo que voy a buscar trabajo. Ese niño no se mueve de aquí. ¿Pero y cómo es eso? ¿Te quieres quedar con mi hijo? ¿Y entonces yo? Tú tampoco te mueves de aquí. Está bonito el hotelete. Me gusta mucho. Compadre, ¿hasta dónde hemos llegado? Señorita,
Vargas, Margarebote y Yolanda Remo, aceptan ustedes como sus legítimos esposos al señor Gustavo Almonte y al señor Ramón Romeo Salazar? ¡Aceptamos! Muy bien, señores. ¡Aceptamos! Entonces, como nadie se opone a esta boda, lo declaro marido y mujer. Pueden besarse. Nos vamos a escapar, sé que quieres llegarte, yo sé que te encanta, mamá. De una la disco nos vamos, a la mitad de la noche los dos nos escapamos. Tranquil que somos amigos. Solo te pido, dame un mua, estamos solos ya, déjate llevar, que tu novio no se va a enterar. Sé que tú quieres, pues lanza tu trago, vive el momento que ya está. Dame un mua. Y dame un mua, 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 eso que te da calor, y me sube la emoción, y perdamos la razón. ¿Quién más? ¿Cazador? Dime qué te pasa, que estás un poco arisca. Si estamos bien solitos, disculpa que te insista. Esos labios me provocan, quiero tocarlo con mi boca. Acércate pa' acá, no te vayas en la loca. Baby, no te amotines, yo solo quiero un beso. Vámonos pa'l cine, tú sabes el proceso. Que se pare el corazón, que me suba la emoción. Dame un beso, no con eso, que me haga perder el control. Mua, 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 mua. Barato y fiao en Jonas Fortune and Matre. Tenemos especiales en televisores, matres desde $99 en adelante, muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial en la 134 North Street, Millertown, New York, y en la 450 Main Street, Poughkeepsie, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260. Jonas Furniture and Mattress, la ballena de los precios bajos. Dile adiós al dolor. Never Pain es la solución. Muy pronto.
Usted está viendo El Perseguidor TV, la señal que te sigue.